Claro que como siempre ha sucedido cada vez que la música popular ha accedido a los sitios elegantes, el porro tuvo que enriquecerse, digamos que embellecerse. Y fue así como en los 40, el gran Lucho Bermúdez, consciente de los prejuicios existentes contra esta música y conocedor de sus naturales carencias, retomó los elementos de las big bands del jazz de aquella época y creó un porro suave, cadencioso y estilizado, que sin menoscabo de sus raíces indígenas y negras, se hizo moderno y conquistó los grandes salones de Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín, dándole además la vuelta a medio mundo. Dicho que Lucho Bermúdez, además de haber sido el mejor cultor de la gaita orquestada, fue también, como su admirado Benny Goodman, un virtuoso del clarinete, instrumento que convirtió en referidor de cuentos y de historias.